mío ya, boludo, y quería ser que tú. No, quise estar roto, boludo, el muro, quise atravesamos. Ah, qué weá, por andamos ahora. Ah, por acá. Mentira. Mentira. A menos que. Estas puertas se podrán abrir. Si les empujamos. A ver. Te mamó. A ver por acá. ¿No? A ver si puedo romper esto. Qué pija si esto es GTA, hermano. Bueno, puedo romper. Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Dónde es por acá? Ah, ah, no sé. Ah, Te vi, pero tú. no, ah, Se quemó a todos los papeles, boludo. Ah, empezó. Sí, man. Fue como que. Mentira, no llegué a ningún lado. No llegué a ningún Ahora. lado. Hola. Por acá. Man, no llegué a ningún lado, Ya sé, hermano. ya sé, ya sé. Te baja del auto, salta. No a las trampas, Gonza, no a las trampas. ¿Qué? Capaz que así. No, boludo, la carga no es GTA, yo la puse GTA. ¡Ah! Acá abrió la puerta. Bueno, muy bueno. Ya sé cómo. Entonces, ¡ah! Claro, ¡ah! Empezó el golpe. Es por el otro camino. ¿Qué camino? ¡A la concha de tu madre! Me había olvidado que estaba esa. Me había olvidado que estaba esa. No, man. Te metiste ¿Volviste? por los santos justos, ¿no? ¿No? Claro, te comiste esa que yo me había olvidado que estaba, boludo. Sí, no. Es por acá, boludo. ¿Dónde es acá? Pero no sé cómo. Capaz hay una rampa invisible. Ya me comió tanta rampa invisible. ¿Qué carajo pasó ahí, boludo? Quizá a ver si podía mover esto. ¿Y por qué? No. Más yo me olvidé por dónde era. ¿Qué otro camino viste, boludo? Es que no sé si son trampas, pero quise llegar hasta ahí y vi un pasillito, digamos. ¡Ah! Me te echando en círculo como un pelotudo. No tenés ni puta idea. Ah, ni sé. O sea, es por acá, bro. Pero no. No, por acá no es. No, no sube. Un momento. Un Pero un momento, Manu, mira momento. esto. Vamos a cambiar los gráficos. Manu, ahí. ¿El coso de arena? ¿Sí? Sí, ya lo vi, no sirve. Eso. La O sí, intenté. mira. Ah, volví a donde estaba antes. Pero Ahí un va. momento. Vamos a cambiar los gráficos. No, man. Qué chole. Bueno, está bien. No, puto panto, no sube, boludo. ¡Ah! Te vi, boludo. Ah, me quedé sin. ¡No! ¡Dale! ¡En serio! Ahí está, subí. Me ponemos pasivo. Arre. Mal de volver por donde era la escalera chota. Bueno, puto Santos Por Custom, culo. boludo. Está bien, era por Sí, ya ahí. era la. Era por ahí, Era era por todo ahí, era nuevo. por ahí. Ah, es una pelotuda, hermano. No había pensado, boludo. Hay que volver por ahí de vuelta. Ah, pin. Se mamó. Evo, te manda la mierda. No puedo dar mi vuelta ahora, boludo. Y me iba a agarrar P, boludo, ¿vos te Culeado. crees? No me pongas más mina, por favor. Ay. Ah, puto. Aquí te he chocado, ¿eh? Dale, boludo. Ya sé que me pusiste vos a No, mí. no.
Dije chocador y no explosivo. ¡Ole! What the fuck, me pinchaste la rueda, boludo. ¿Qué carajo? ¡Me pinchaste la rueda! ¡No puedo andar! Ole. Pinchaste una rueda, pinche cabrón. No se puede andar con una rueda pinchada. Ah, me voy a vengar, me voy a vengar, me voy a vengar. No, porque claro, vos te vas a vengar. No le dice nada. No. What? ¿Por qué aparecí acá? Bueno, y pasa. ¿Qué decís si no te Mamá, dice pero nada? como... No, no, no. Para que no es, boludo, ya vinimos ¿Por qué vinimos acá de vuelta, boludo? acá. Nos No, metimos capaz que por el corriendo. camino que habías descubierto antes. Descubrido. Descubierto antes. Descubrido. Oh, ah, sí, pues. No, ¿qué camino? ¿Qué camino? Descubrido, Ese boludo. desde donde estábamos antes. Que nos metíamos y subíamos una rampa. ¿Qué? No importa, si tenés problemas mentales, ya lo sabemos, no es porque me lo digas. Bueno, pero O está sea, que quemando te subías por una neuronas. rampa y aparecías y te caías así, y hola, Gonzalo. ¡Qué rampa! No te Y el estoy coso de jodiendo. arena. Te estoy jodiendo, boludo, sí, es cosa de arena, pero es inútil. De ahí vengo. Pero podría haber sido bueno el coso de arena. Sí, hubiera sido bueno. A ver, ¿cómo pito pasamos? Ah, acá hay una escalera. Ah. Siempre que buscar las escaleras escondidas en la pared, boludo. No pecha el puto pato. Vení, empújame, boludo. Ay, ¿cómo le va a costar pechar esta mierda, boludo? Ahí está, eso, 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 eso. Auto del ojete. ¡Dale, panto! What the fuck? No, no, para que nadie no me rompa los boludos. ¿Cómo tiene tantos problemas? ¡Auto! ¡Dale! ¡Usa la fuerza! El Dame poder de la como un 5, fuerza. carajo. ¿Y por la rampita está? Para mí no es boludo, porque vos le decís a una lógica esa rampa. No llega a ninguna La puta parte. verdad que sí. No llega a ninguna puta parte, boludo. Igual creo que ya lo encontré. ¡No! Me ¡Joder! la juego. Me cagaron. Pues tiene que ser por acá por cojones, porque está todo bien editado para que sea por acá. Pecha Panto, pecha, activa la otra acción. Dale Panto, sube más lento la escalera que mi abuelo, boludo. Y esa que me habla de silla de ruedas. Que mi abuelo usa bastón y tiene la columna destrozada, no tiene columna. Comunico. Nah. What, 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 what? ¡Pum! Me encontré un bugazo y puedo atravesar y llegar a Johnny Source. Claro. No, hay una pared invisible, boludo, qué troll. Me comí la misma aquí. No, para ir por la rampa esa, boludo. ¿Qué Bueno, vamos por la rampa esa. crees que te llevo? Ok, atrás hay un arbusto y el arbusto se lleva a un lado. Uy, ¿por dónde pito era, Mano, boludo? Me pero... olvidé. Oh, ya anda a cagar, boludo. Ah, no me acuerdo de por acá. Ah, por ahí. Oh, qué rico olor a milanesa que hay, qué rico que voy a comer. Puta, Oh, mira, quizá. mira, ¡Qué mira, mierda, mira. me choqué! ¡Empújame! Dale, compa. No sé qué pito me choqué, boludo, pero me hizo verga. Córrete, 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 córrete. Dale, piti. ¡Ah, no, no, no! ¡Hey! Listo, gracias por córrete. ¿Por qué no explotamos también, ah? Porque no tengo, no puedo explotar, soy inmortal antes. Voy a reaparecer porque no puedo subir, boludo. Ah, no, pará, va a estar todo alto en el medio ahora, puta, quizás. No, dale. Ah, no, ahí se fue. No, sí, ahí No, sí, explotó. Bueno, creo que ya. Ah, córrete. ya subí. Voy. Un, dos, tres. ¡Dale, pasó! ¿Y cómo subió? ¿Y Porque soy negro, eso? es porque soy negro. Hay cosas que te hacen más lento, boludo. ¿A dónde? En la rampita, en la blanca este. Es por ahí, boludo. Empujame. Ya se acá, boludo. Ya se ahí. ¿Cómo llegaste ahí, mano? No sé, pero empujame. Ahí está, gracias, gracias, sí. No veo nada, boludo. No veo nada. Dale, párame, párame, párame. Ah, Ay, me quedé sin sí. bala. Sí, cae de puta forma. Ahí está, ahí pasé. Ahora te confirmo si es por acá. Ahí está, listo. Gracias, caballero. ¿Vos Ahora por te ahí? confirmo si es por acá. Puta, no hay nada.
Con un viaje, boludo. Es que por ahí no puedo hacer nada. ¿O no? Un poquito tan calado. Mira, parece boludo, que pasa. Vamos a. Oye, acá está el punto. ¿Qué haces yendo a pata, hijo de puta? Acá está el punto. Pero no vayas a pata, tramposo de Mira mierda. lo que encontré. El punto encontraste. Ay, aquí está tan lindo ahí, boludo. Puta, quizá. Déjame tocarlo, Manu. Lo toqué y la cagada. Déjame sentir su amarillo caliente. A ver, vamos a verlo. Voy con No, vos. no, aquí te va a dar la tentación, aquí no te va a dar. No, me voy a analizar por cómo mierda podemos pasar. Y si lo descubro, me meto. Ah. Como No, me pito. contaría como que tal lo hiciste. Ah. Claro, mentira. Como pito. Pasamos por acá. Uy, No mierda. entiendo, boludo, se me acaban de quemar cuando fui, boludo. Mierda. Oh, pues aproveché y maté a todo el mundo, boludo. No, no tengo policía. A ver, a ver, a ver, a ver. Pertudo. Moriste. Pertudo. Moriste. Pertudo. ¡Eh, Moriste. pelotudo! ¡No! ¡Oh! ¿A cuánto te quedaste, boludo? ¡Ya, bo! No, vale. Si yo me mato, yo me meto ya adentro, ¿eh? Si vos matás de vuelta, yo te meto ahí adentro. Te meto a la fuerza, boludo. Puta, no puedo subir. Lo No, agarraste. man. Lo agarraste, ¿no? ¿Qué? Lo agarraste. ¿No? No, 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 no. no, no lo agarró. No lo agarré. No, no lo agarraste. No lo Yo me llamo agarré. Roberto Enrique. No, no lo Ay, agarraste, también te creo. ¡Otra vez, boludo! ¡No puedo subir! ¡Está chupame la, boludo! Voy a reaparecer, boludo. ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso, boludo? Cuando se murió, cuando se murió el personaje y está corriendo hacia la pared amarilla y gritando de mí, boludo. Dale panto pecha. No, me quedé dorado, no. ¿Qué Oh, tengo carajo? dos pantos acá. Aquí tengo dos pantos. Ah. Tengo dos pantos. Ah. Y está allá. Dale panto. Subió, no me lo esperaba, boludo. LOL. Se Es por mamó. acá, boludo, pero. ¿Qué hay? No hay nada. Ay, casi. What the fuck, me quedaste la pata, boludo. ¿Qué fue eso? Entonces. No sé, escuché un soplido violento de tu micrófono y de la nada. Ah, eso le pasa. A mí me pasa siempre con Nico, boludo. Listo, debe volver a pasar. No, no me jodas que es por acá, boludo. No, no, no es por acá, no es por acá. Mírenle. Ahí más adelante. Qué lagazo que se te agarre, boludo, con ola. No, no, no es por acá, lo intenté. No hay nada acá. Sí, no hay nada, en serio. ¿Y esta bajadita? Puto, vení a la cama. ¡Ey, no, 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 ¿Qué pasó? ¿Lo habéis visto el C4 justo? ¿Qué pasó? ¿Habías visto el C4? Para mí sí hay una forma, aprovechando de ser el bug. Yo sé, sé, sé. El pando se levanta el culo cuando chocas de culo. Así Ah. que esta mini levantadita quizás podemos hacer. Y no, no pasa. Hola, mano. ¿Qué? Arre. Oli. Hola.
No puedo, dale. Estaba planeando colores, boludo. ¿Cómo carajo cruzaste hasta ahí? ¿Qué pito hiciste, boludo? ¿Qué carajo pasó, Nico? Goza, estás en el punto. ¿Qué carajo? ¿Cómo hiciste? No, man. Pará, ¿Era va, planta esa? Es respawné, que ya lo agarré, boludo. mostrámelo. Respawné, mostrámelo, boludo. Ya lo agarré, te estoy diciendo. La puta madre, Iván, ¿qué plantas? ¿Viste cuando subí? Me chocó una planta y salí volando, hermano. ¿Cuándo subís qué? ¿Cuándo subís qué? O sea, ¿viste la parte de saltar la puerta invisible? No. Dale, man. Cuando baja y está la pared invisible esa. Ah, cuando bajas las escaleritas. Que te trolearon ahí, sí. Sí. O sea que subís las escaleritas y después Cuando las hice eso volvés a de bajar y chocar. hay una planta, hay una pared invisible. Claro, pero en esa planta choqué. Y salí volando. No Para sé si tengo huevos, qué carajo. repetir. O sea, yo solo choqué contra las plantas, esa cosa, contra el borde de la parte esa y salí volando. No entiendo, boludo. A ver, ¿qué plantas? Man, las que están ahí en los bolsillos. Bueno, no hice como vos dijiste, pero logré hacer lo que yo decía que iba a hacer. ¿Ya bajaste? Sí, ya estoy, ya agarré. ¿Ya no te mundo? Mira ahí. ¿Qué hiciste vos? Le hacete culo del panto, digamos. Sí, lo que dije que iba a hacer. ¡Ah! Me pasé el algo. No, man, yo salí volando, pero. Sí, salí volando. Son por turbo. Bien, último Vamos por punto. bugazo, Último qué punto. loco. Acá este tiene que estar imposible. Esto debe estar más troll, hermano. Debe ser el penúltimo punto. Debe ser el quinto, noveno, décimo, octavo punto. Un cartelito a la izquierda. Ah. Otro cartelito a la izquierda. Ah. Oh, hay un cartelito de izquierda, mal. A ver. Lo veo a Puta. la derecha. Puta, empujame, Gonzalo, empujame. ¿En serio? En serio, te lo digo. ¿En serio? Ay, ¿En para. serio te atoraste? ¿En serio te atoraste? Para, ahí salí. Le puedo renegar 2 horas ahí. Hola. Otro cartelito. Puta madre, me está dando de vuelta. Intento. Dale, man. Qué bien. No, ahí está, acá. Bien. Está todo tranquilo, por ahora. Vamos como un viaje, hermano. No puedo creer que sea tan fácil. No puedo creer que haya tanto descarte, No, boludo. no, Manu, me. ¿Me trabé? ¿Te quieres ayudar, boludo? Ahí ¡Dale! está. No, Manu. Oh, me quedo acá. ¡Dale! Dijeron que es un viaje dar la vuelta esa. Puta, me quedo topando en el medio. Ya sé, ya no sé ni cómo ir, boludo. Vamos, ya no sé cómo ir, boludo. Ya, Dale, Gonzo, ¿por qué no apagas la radio? ¿qué radio? Tenías la radio prendida. Ah, ya se escucha. Ahí está, lo voy a pasar con tu auto. Me Bueno, cago en no te vos. confirmo si hay algo. No, no hay nada, boludo, me comí un viaje nomás. Sí, no hay nada. ¿En serio, en serio? Troladísimo, boludo. Ah, yo oye por los huevos. Bueno, boludo, ahí. Hay una escalera acá, no tenemos que subir en Claro, esa bicicleta. escalera, yo también, pero dije no, 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 boludo, es trampa. Ah, no sé qué habla dicho así. Para que lo pongas en modo caminar. Ah. Me voy a romper y voy a buscar a fama. No, me trabé, boludo. Y si chocamos vuelta contra el borde de algo y salimos volando. A ver, por acá salimos acá y acá hay unas escaleras, así que quizás es por acá. No, está tu panto gay, boludo. Y bueno, robalo, boludo. Y eso está por acá. Créeme que no vas a poder pasar por ahí. Pero yo acá encontré unas escaleras que quizás es por acá. No sé, el negro que hizo esta carrera le encanta la escalera. No, puta, hay un puto techo. Eso lo pasa. Ah, no hay nada acá, no fuimos estafados. Sí, no fumo, está favorito.
por ahí no se puede. Puta que se duro. Reaparecí. Alemán, ¿por qué no estamos en Fortnite y continúa una rampa y pasamos? Claro. Ahí por acá. Hay dinero, hay droga, vendiendo droga. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¡Vendiendo droga! Deja de buscar un auto. ¿Qué mueve? ¿Qué? No voy. Puta, tengo que comer, quizás. ¿Por dónde pija? ¡Para! ¡Ah! Hay una escalera acá. No, no se puede. Hay una escalera acá. Pero boludo, hay un puto pared blanca, no lo ve. Al por ahí bajándose del auto y yendo por las escaleras, boludo. Pará, Ahorita Gonza, tú. Gonza, Gonza, así. Deja el control, el personaje girando y esperame que yo vuelva. Anda a comer algo así. Dale, no tengo nada para hacerlo girar, pero bueno, voy a buscar. Yo uso el cable, el control, el micrófono y también. Sí.
morir, lo sabemos todo, ¿verdad? Va a morir y va a gritar. Ojo, se viene. What the fuck, man? Es el último, ¿eh? Es el último. ¿Alguno va a jugar? ¿Qué? ¿Va a jugar, Paul? Sí. Pero no voy a hacer. Thank you.
sea. Hola. Feliz. No estás en el coso. Me cago echando por inactividad. Y por dónde quedaste girando. Me quedé girando, pero se ve que se canceló. Ah, ese que me pasó a mí mismo. Qué tipo que te frenaste con una pared y bueno. No, a ver, voy a verlo, güey. Ya está, total, está transmitiendo la wea. ¿Qué carajo pasó? A ver, retrocedamos. Acá sigo girando como nazi. Sigo. Sigo. Y acá ya no estoy más. A ver, retrocedamos. Tengo el baño. Quiero que soy. Boludo. ¿Cómo para el auto de la forma más estúpida que existe en el multiverso? ¿Vos? Sí. Dime. Venía andando. Estaba así llegando a mi búnker. Viste mi búnker está pegado a la playa. Bueno, ya entendiste de qué pasó. ¿Cuánto hay en tu sesión? Nada, está llenísimo. Bueno, busquemos. Dale, ¿qué querés Quiero ver que ya andale la almacén de cocaína. hacer? Se debe estar terminando. El mío se siguió, ya está terminando de prepararse. Pues, a ver, aquí voy a poner aparición así no me como un viaje. Ah, yo tengo que. Carnuda. Ah, bueno, yo voy a aprovechar que estamos ahora en la nada y voy a hacerlo de la escriba. This game is tutu.
Hola, puta. What the fuck, este personaje. ¿Qué carajo le pasa al pibe este? Ay, tengo unas ganas de volver a jugar todos los atracos de vuelta, boludo. No sé, los extraño. Con más gente. En mi sesión hay nadie. Pues qué felicidad. Vamos a tu sesión. Oh yeah, bitch. Oh yeah, bitches. Oh yeah, bitches. Yeah, man. I'm good. Ay, no. What's happening, bro? Me pegué en la frutilla. ¿En la frutillita? Sí, en la estimadura esa. Lil. Era mi ay. Hello, bro. Siete, qué paja. Voy, voy, cabrón. ¿Qué? Tal Rocky se ve algo, voy a mirar. A Rocky, a Rocky lo invitaba, no, no, mandé la mierda, pero tú vas a ver si no lo invite, no lo invite, que se la, que la no, chupe. Sí. No, no, que la chupe, bro, no es ese, boludo. ¿Lo invito? Dale, invítalo. No esperaba eso, güey. O sea, no esperaba eso de vos, sino de lo del Bruno. ¿Qué cosa? Que entre. Dale. Hola. ¡Hola! Bueno, viste qué felicidad encontrar una sesión así apenas entras solo y no tenés que buscar nada. Sí. No, 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 felicidad. Cagate muriendo, pero tú, la concha de tu madre. O sea, le digo a Bruno porque yo estaba buscando. En... A no sé cuándo nadie le importa tu respiración. Bueno, hace una hora que estamos buscando sesión más o menos, ¿no? Así es, cronómetro. Qué duda. Hoy me siento dudado, boludo. Me siento dudado. What? ¡Pasa, pasa, pasa! Vale, me ayudan a vender, por favor, gracias. ¿Quién pedo? ¿Invita? O sea, me dije invitar para Manu, boludo. Porque nada, yo estoy en el club de moteros. Bueno, saca del club. Abandonar el club, pelotudo. Aprende a hablar, Gonce. ¿Qué tarjeta? No tengo tarjeta. Soy el sinjeta. ¿Y te están los dos en el club? ¿Te imaginas y llamado el sinjeta? El sinjeta. No tiene jeta el negro, el sinjeta. El sintético. ¿Cómo me mamo a veces, boludo? Dios, tengo todos los problemas hoy, en serio. No me cuento, la verdad. Cero. Listo, muchachos, vamos a vender. No, boludo, el problema es que invitas a la primero. Ahora como mierda vamos. No, qué paja invitarte, man. Ahora como pito vamos, está allá, boludo, encima tiene helicóptero. Man, y bueno, uno para cada uno. No, pará, de abajo. Pará, Bruno, voy a pedir mi helicóptero, chupame. Vení, Bruno, pará. Ay, si no puedo pedir, mira, está en la gorda de esta. Bueno, entonces le damos pedazo. Son media hora de millón, así que lo mismo. Es que yo pensé que se mandaban, o sea, ustedes aparecían mágicamente al lado mío cuando mandaban el millón por él. Uy, pero qué, la agencia de tuya, papá. A ver, ¿dónde va a aparecer el helicóptero? Ahí va a aparecer el helicóptero. Listo, vamos a mi bus al Bruno más rápido. Bruno, poné el micrófono, culián. Tengo que poner el micrófono. ¿Por qué no hablé? Bueno, habla entonces. Pues estoy no hablando.
¡No! Ignórame esta, pelotudo. Ignórame esta, pelotudo, dale. Ignórame esta, pelotudo, dale. Dale, me rompe el auto. Ey, no me troleen las misiones, por favor. No necesitamos trolear nada. Uy. La evolución me topé de la pobreza, ¿viste? Ey, man, si consigo una alta gama a donde vender en la exportación. Ni en pedo. No, dale. No sé, rancio. Obvio. Yo tengo como 5 autos. Son buzzer. Son buzzer, por suerte. Con droga, ¿eh? Nada, qué mejor combinación, boludo. Un helicóptero destructivo y super veloz con droga dentro. Yo le cocaína en los puntos de entrega. Ok. Bueno, me choré una motoneta para llegar a mi helicóptero. Motoneta. Motoneta, sí. ¿Qué te pasa al niño rata este, boludo? ¿Y una motoneta? Así se llama. Una moto, mano. Una motocicleta. Una verga. Motoneta, sí. Hola, guardia. Fuego, manos. Es un tipo. ¿Vos tenés que ir moto, hermano? ¡Está en Córdoba! Sí, es una motoneta, hermano. ¡Es una moto! Voy a ver un chupame, no, es un poco. El tipo, moto. ¿Cuál es la diferencia entre motocicleta y motoneta? El tipo, la forma que tiene. ¡Era mi weón, boludo! No, nada que ver, los dos son motos. La motoneta es una moto, boludo. Yo no me compro bolas. La puta tiene que ser moto, no motoneta. Son niños rata. Y está mal de ser como el colo. Es como decir pelo y cabello. Es lo mismo, pero estamos en Córdoba, viejo. Decir pelo. Claro, cabello. ¿Qué hizo, hermano? Hay que ser ayudado, bueno, no digo cabello. Hay que ser ayudado. Sí, chico, yo parece el mano, boludo. Hola. Hoy te ayudaba, ¿no? Yo soy tu hijo con problemas mentales, tienes que darme de coma. ¿Ya llegaron a nosotros? Estoy yendo. Yo llego más rápido que Bruno. Ah. ¿Se llama el tipo moto? No, es moto, no motoneta ni motocicleta, es moto. No es lo mismo, no digo motocicleta. Es un motón, es el tipo moto. Es una moto. ¡Y menos ahí teniendo problemas! ¡Soy la mejor motocicleta! Motoneta, boludo. Ah, qué paja, se me bajó la calidad de la conexión a internet. Ay, no voy a chocar por todos lados con esto. Tiene todos los problemas, vamos a aprender a manejar. Lo dejé bien. Ahora, chicos, no rompan los helicópteros. Por tranquilo, yo sé manejar los cosas. Ah, pensé que eran 15 helicópteros. ¡Oh! ¿Qué pasa ese? No hay presupuesto, hermano. Sí, ¿quién es el tipo? Bob Marley, boludo. ¿Qué compra tanto helicóptero, man? Bob Marley, encima. ¿Cuánta droga tenía, Dios? Bueno, se iba a la droga en un helicóptero. Ah. Me mamé. Sí, mamo. Bien pensado. Mira, lo en 15 helicópteros, boludo. Así re violento. Ya puse dos. ¿Ya se lo pusiste dos? A ver, uno vas a tener que descubrir cuál es el helicóptero correcto que tenés que tomar. Si el mío o el que está al lado. ¿Nani? Él va a entender cuando llegue. ¿Por qué? No importa. ¿Llegar a dónde? Ah, porque puse el tuyo y el de... Son buzzers sin metralladora estos. O sea, son buzzers sin combate. Ah, cállate, pelotudo, ya le cagaste, man. Bien, me queda uno. ¿Cómo van ustedes? Acabamos de subirnos. ¿En serio? Sí, boludo, acabamos de llegar. Lima. Estaba 9 kilómetros. Pasa que el ayudado del... Gonza no puso que llegue en el almacén. Claro, es tu puto duro, todo el problema. Probablemente. Gonza, por favor, deja la droga que vendes. Y ahora puedo hacerme pija con el buzo. A lo que voy a ver a ustedes. ¿Dónde mierda está el más cercano? A ver, ¿cuál es el más cercano? Este. No.
Oh, cabrón. Mira, mira qué main que soy, como paso entre ellos y dice: ¡Wow! ¡Qué main que soy, la puta madre! Enero, por favor, le pido no romper el helicóptero. No se prometo nada. Quiero dinero. No te prometo nada, porque voy a hacer lo mismo con tus autitos hermosos. Bueno, ¿desde cómo se entrega esto? ¿Cómo se suelta la droga? Con el levantar. Con la fecha derecha. Sí, dale, prosigamos. Ya te atrás de Bruno, ¿no? Con el Bruno Motoneta. El Bruno Motoneta. ¿Por qué es un tipo? ¡Se mamó! Moto. ¡Se mamó! Ya sabemos que es un tipo de moto, pero no le digas Motoneta. Es para putos. Es moto. Es moto. Bueno, no es para putos, pero niño rata. Para niño rata, puto. Combinación perfecta. Los niños ratos rato son inferiores a los homosexuales. No, los niños ratos son putos porque son solamente vegetales. O Bruno, con la neta. Pero que. La puta madre. Ah, que se ayudaba en el video, boludo. Piscina, boludo. Piscina. Ese lo odio, man. O pizza, como dice la pelotuda de nosotros. Hay demasiada pizza, gente que dice pizza. Demasiada gente en todo el mundo que dice pizza, boludo. Problema eso, culiao. Y los que dicen pizza con C, ay, mi amor, me van a meter una cachetada a la mamá. Ah, hay que abortarlo vivo, pizza boludo. Pizza con C, boludo. Hay que abortarlo ya con 20 años de edad, boludo. ¡Ay, qué se me chocó, Bruno! Toneta. Motoneta. Yo me quedé nada. Bruno, cambiate el nombre del play y ponete Motoneta. Motoneta 17. Motoneta CBA 17. Motoneta CBA 17. No, Rocky Motoneta 17. Bueno, no me da muy. La Motoneta de Rocky CBA 17. Queda tu canal de YouTube que se llama La Motoneta de Rocky. Me voy a decir Motoneta y te di metido con el helicóptero de cabeza hacia el agua. Bueno. Hacelo y después te va a ayudar a ir a vender los autos. Yo no vendo auto con él. Ya le vas a pedir. No importa, en el cole todavía hay venganza. Lo vemos todo el día, ¿verdad? Madre, siempre hay una forma de vengarse fácil. Te culea, te roba todas las carpetas, te culea. O sea, capaz que un día o el otro tu celular no tiene más cámara. Tenía más cámara y se la desarmaba y se le choreaba la cámara. Que veo un día para otro tu celular ya no tiene celular, boludo. De un día para otro tu funda no tiene más celular. Qué ayudado que estamos, boludo. Y tu funda. Oye, sí. Estamos con todo el caramelo, boludo. Un caramelo que nos dio el drogadito de la esquina, boludo. El tío Johnny. La paloma de la esquina, boludo, ¿te acuerdas de eso? La paloma. Yo estoy. Ay, bien. Le falta una a Bruno. ¿Cuánto te van a dar puesto? 300.000. Ya me dan 33, lol. Pero qué millonario eres. No, vete de tus autos, Gonzalo. ¿Cuántos autos tenés, Gonzalo? Ah, tengo que conseguir una alta gama primero. Ah, no tenés ni uno todavía. No, sí, tengo dos. Me falta y bueno, ya está, porque si vendemos los tres juntos no van a venir en NPCs. Pero qué buena yo que soy, la puta madre. Bueno, no. ya me olvidé dónde voy a estar el almacén, boludo. Tengo todo el problema. Ah, ya me acuerdo. Bueno, te invito a vos, mano. Sí, me quedo, no dejes de llevarnos el helicóptero este. Y yo te lo a tu casa. Si, sí, ¿para qué querés este helicóptero, boludo? No puede ni volar. ¿Dónde está el almacén, man? Yo estoy en el almacén. Papel. Aquí está. Voy. ¿Cuál querés? ¿El Mamba o el Mamba? El Mamba. Ah, dale. ¿Tenés el Mamba? No sé, tengo el Tyrus. No sé cuál más. No, no sé cuál es. Me da lo mismo. No, creo que el Mamba no, porque se lo dio Nico. Dame cualquiera, ¿no? Mira. Bueno, yo tengo 5 autos, entre esos 5 está el Mamba, tío. Ya estás acá. A mí el helicóptero.
eso. Provechito. Gracias. Hoy mando. Ay, ¡ah, por! Ah, sí, sí. Mira, bueno, tengo que caminar, boludo, en alta paja. Me chavé el auto y voy a media cuadra. I can't say too much because they're listening. But there's more to those hangers on Mays Bank foreclosures than you might realize. You buy one, you buy me. Well, I mean, you buy a partnership with me. We'll go in together on the air freight business. Now, how's that sound, huh? Hello? Hello? You there? Oh, God damn it! I hate cold calling. O sea, estoy esperando que me mandes. Ya está. Ah. Tengo el Russell Valor o el Tiger. No, mismo, cualquier. O vas con el Tiger. Oh, qué rico. El Russell Valor es como un auto con así te sobra la plata. Sí. ¿No sabes qué hacer con tanta plata? ¿Qué museo? No, está bueno. Pero no es un auto así que tengas por tener un auto, digamos. Claro. ¿Cómo se entiende la vida? Ya estoy. Ah, todo el turno que tiene. Ya, voy, en serio. En serio, este mismo, yo lo hago así directamente. Me chupó todo. Todas las bolsas que tiene el auto este para mejorar. ¿Qué ha ayudado? Así sí da gusto jugar GTA, boludo. Así como. Cagando no parece como estamos. Ah, sí. Es genial. Así sí da gusto jugar que te hago. No, no te metes. Claxon. Sí. Un jazz. Recién va por el claxon, hijo de puta, dale. Man, no es culpa mía, el auto tiene mucho tuneo. ¿Y qué tiene que ver? Ponle a cualquier peloto, boludo. De ser feliz. Todo en Fortnite que veía el nombre y todo. Ajá. Se puede arreglar y se, ve, o sea, se le debería haber arreglado con lo de cambio de equipo, no sé por qué. Sí. Ah, nada, que ve la rueda, no, pará, qué asco. Dale, bro, qué arreglar, bro. Boludo. Ahora tengo que entregarlo de vuelta en la esquina y vamos a. Ay, Dios mío. Este Gonza es todo un troll. Soy todo un loquillo. Qué hermoso. Dios, te quedo respirante, boludo. Parece que vas a un velorio. Sí, está hermoso. Parece el auto de un casamiento, boludo. Y bueno, yo me lo quería para eso. Yo no me casaría con ese auto, ¿sabes? No, porque la... cuando mandamos a París. Es verdad. ¡No me choques! No te voy a escuchar, pero tranquilo. No, pasa que la gente, digamos, que me pidió el auto, me dijo que es para casamiento, así que... Ah, claro, es verdad, te mandan mensajes diciendo... Claro, me mandó un mensaje así al WhatsApp. Ah, te mandó un WhatsApp, boludo, claro. Un iFruit WhatsApp. Claro, iFruit Swap. Así me mandó un mensaje y me dijo, che, me mandó para comparsa. El Fruit Swap. ¡Ah! Un casamiento. El Fruit Swap. Y dije, ay, bueno, y él me da la plata, así que le dije, con todo gusto, hermano. Como usted quiere, cabrón. Ya, no te entiendo, ya. A mí una vez me pidieron que les mande un cadáver de un tal Gonzalo Vivas, pero no me arrepentí cuando estaba por la sopa. Yo también. Qué ayudado que es ese chavo, ¿no? Boludo, mal. Es amigo de Bruno encima. Cuidado. Hablando de Bruno, está acá al lado a la vuelta. ¡Ah! Mierda, le cae. Iba a joder, boludo. Bueno, ya te lo vuelo. ¿De valor me qué? Los 300 que te acabo de gastar. ¿Cómo me lo devolvé? Con un pete. Ah, bueno, dale. Hubiese cruzado a civil. Porque tiene problemas. Una ayuda. Hoy estábamos. No, me la quiero dar. Hoy estábamos en lengua y
Y, el pro, y estaba Franco por hacerlo oral. Y el profe en un momento dice: tengo que ayudar a la gente, a Franco. Dice: ¡puta madre! La choca que me acabo de meter. O algo así, dice. Y yo lo miro a Franco y le digo: ¡ja, te hijo ayudado! No, no te llegué. Bueno, hice 500. Me vas a odiar de por vida. Ven, ven. No te perdono. Hagamos así, hagamos bien, así. Bien, man, tengo 800.000. Así de la nada, tengo 800.000. Hagamos así. Robo un auto, lo duendo. Y te van a dar un 90%, así que vas a ganar más de lo que digaste. No, no, no. No, gracias. No. Bueno, ¿no quieres ganar plata? No lloramos. No quiero ganar 500. Bueno, ahora me toca vender a mí y me acompaña. Sí, señor. Qué amada, qué agradable sujeto. Por Dios, esta gente sí, sí vale la pena carrera. Ahí te invito. Sí vale la pena ser, ser amigo. No, 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 carrera. Ah, muy bueno. Hola, muy buenas. Dale, unite. Qué rápido. Pero chupame la pija, asistente. Literalmente. Yo te pago, pa. What? Apareció un buzzer en la nada y rompió un auto, boludo. Te mamo. Ay. No me rompan el buzzer, hijo de... What the fuck? ¿Viste eso, Gonzo? Ah, no, estás en la nada. Ahí, subiste. No, quiero tuñar el bag, no. Ah, entonces chupame la entera, boludo. Dale, dale. Enteras. ¡Me puto! Toma. ¡No! ¡Vení! Vení para acá, ayudado. No, no, no. No se ha ayudado. No se ha ayudado. No se ha ayudado. ¡Oso, el ayudado! No. ¡Ah! Tranquilo. No pasa nada. Ya se fue. Gracias, señor. Ah. Gracias, Jesús. Gracias por no violarme. Señor secuestrador. Por no, santo, no violarme, por favor. Con tus tantos... Gracias por no violarme con tu santo testamento. Ah. Hola, Bruno. Corre. ¿Está bien? ¿Qué estás haciendo para no? ¿Qué haces? Además de ayudar a la gente. Buena persona. ¿Para qué matar? A la verga. ¿Me rompí el auto? No eres tú del auto. Bueno, no me rompo los autos. Te rompí los huevos más que el auto, tío. Tú de la concha, ¿no? Vamos a tuñarlo. 35.000. Vamos a ver, ya sé cómo voltear plata. Freno, al máximo, defensa. Vamos a ver. Ya sé cómo voltear plata. ¿Por qué me quiere volver plata? What do you need exactly? Let me know who the target is. No, ya está, ya me gasté el plata. No problem, I'll sort it out from here on. Bueno, bueno, ahí va. La placa, supongo, ¿no? El repintado. Aquí viene la parte más importante. La más difícil decisión. Bruno, por ayudado te llevaste una recompensa de 9.000. Una naranjita así tipo... Tipo ayudado. Para que... tipo ayudado. No, Bruno, tipo así. Sí. No, este me gusta más. No, sí, hermano, sí. Sí, este naranja me gusta más. Bueno, naranja no. A ver, cromado. O lo ponía cromado. Ahora que tenía desbloqueado. Tengo por 3. Ah, me acabo de gastar ya 200.000. Es un dolor de huevo tuñar autos, boludo. ¿Cuánta plata tienen? 2.000.000. Ahora 642.000. ¿Cómo no? 2.000.000. ¿Vos? 2.000.000. ¿Dos? ¿Qué te va a comer? ¿Estás vendiendo en el deluxe? ¿Estás vendiendo en el deluxe o...? No sé. De luxo que vi por para ayudados. Y ahora vendo el Wagner. Hola. ¡Oh, la verga! Ay, que feo el aerone que tiene este auto, por Dios.
Ay, me encantan. Tío, no me acuerdo, no me acuerdo ni cuál tiene, boludo. No, este es muy feo, me pone este. Suspensión de competencia. Transmisión de carrera. Turbo no tengo. La rueda. La carrera me gusta. Uy, está en la droga, es un ninja ese. What? ¿Qué pasó, mi garage? ¿Por qué te han ayudado? ¿Por qué faltan tantos autos? Yo robé 500 millones el otro día. Decime, por favor, que están escondidos en... Están jugando a la escondida de mis autos. Decime, por favor, que están jugando a la escondida de mis autos, boludo. Ahí están mis 5 altas damas. Qué preciosidad. Qué lindos autos que tengo, la puta madre. No tengo ninguno que sea incontrolable. No tengo el mambo, boludo. No. Pero no, cuando quieras vender algo, boludo, así yo está todo. Ok. Ahí está nomás. No, estoy pelotudeando ahora nomás. Ok. Salió con acento. Pelotudeando. Bum, bum, bum. Bueno, vamos a venir, pedazo de... ¡Pajero! Listo, ya lo tuve. Me gustó. Me acuerdo que es pobre, boludo. Me gasté... 300. Uy, no he jugado. Ahí vamos a salir ahí, cabrón. 170.000 me gasté, culé. Ahí vamos a salir ahí, cabrón. ¡Mitad, mitad! Pero no puedo invitar si estás dentro de la huesa. Ahí está. Métete, cabrón. No, déjame cobrar los 9.000, güey. ¿Qué? Déjame cobrar los 9.000. Ah. Esto no era mi idea. Ahí no me iba a dejar, pero bueno. ¿Cuánto, Bruno? Man, quiero sacar los bienes estos. De autopuntado a mí, boludo, es horrible. O sea, quiero que sí pueda autopuntarlos. Viste que colectivazo que te metí ahí. A ver, ¿cómo va, Benny? Estoy acá, hermano. ¿Estás acá? Ah, yo estaba viendo a Bruno creyendo que era juego, boludo. ¿Cobraste la recompensa? Sí. Ey, y me volviste 8100, what the fuck. Porque eso es el socio. Por el 90%, boludo, pero qué carajo. No creí que por el que pagué yo me lo iban a devolver. O sea, ¿qué ha ayudado el juego ese? ¿Me puedes el proto, por favor? Te estaba a poder el Reaper, pero bueno. Bueno, ahí también, si quieres. Vamos a ver el proto, gracias. En realidad me voy a llevar todo el Reaper, así que. Bueno, voy a tardar yo a tunear el auto esta hora, porque quiero ver cómo lo voy a tunear cuando me lo compre. No, es. Luto. ¿Qué pasó? No tiene nada de tunear el Reaper, bro. Te va a dar una decepción. Chiquita. Chiquita. ¿Qué chiquita, locuras bro? Estás diciendo, querida amiga. Dejo de gritar si querés, pero está ahí. Mentira, madre, te quiero. No me violes, por favor. Viste que poca... ¿Eso? Ah, sí. Sí, el lunes. No tiene nada de tu ese auto, hermano. Ya estoy. Nada, solo se le puede poner. Solo se le puede poner el alerón, pero puta que queda fachero. Es fachero el auto de todo. Ay, cabrón. Ey, cabrón. Es que es un auto viejo, boludo. En los viejos tiempos no se ponía tanto túnel. Claro. Ahora estamos hablando del Jester, que está hace 1500 años y se puede tunear a los bestias. Claro. Aprovecho. Ah, nada que ver. Ah, es que me eché un garco, boludo, fue por eso, el sonido. Ahora me empieza a llevar la caquita, boludo. Porque puedo. Guarda que casi me chocas ahí, boludo. Sí. Tenés justo. No. ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¿Pero viste lo que hicieron a él los autos? Boludo, hiciste solo 62 y yo hice 248. ¿Qué carajo? Si vos me chocaste a mí, boludo. Sí, Manu, boludo, ¿por qué chocaste? No, ahora me voy a poner a recompensa a Bruno, boludo. Dale, le ponía de vuelta. ¿Y que a quién le podemos poner recompensa, Bruno? Decímelo.
Ay, boludo, que yo tengo mucho miedo. Adelántame, una cosa, adelántame. Porque tengo miedo, boludo. ¿Por qué? Porque tienes un puto proto que va a los palos y luego con esto, no, en cualquier momento que freno, me choca, boludo. ¡Ay, boludo! Dios, qué fachero que es el proto, pero qué caro que es, hermano. Sí, es un dolor, boludo. Yo podría ahorrar, me falta 500 mil, ¿no? Y me lo quiero comprar, pero es como que... El Tesseract es muy fachero, ¿no? Me gusta muchísimo, pero Nico me dijo que no me lo compre y luego ese caso puse un perrito. No, lo que me molesta es que sea eléctrico. ¿No hace ruido? No hace ruido, boludo, es un dolor. Vale, es que lo importante de este juego son los ruidos, ¿sabes? De los autos. Son los más preciosos que hay, boludo, y tiene un auto que no hace ruido, me quita la emoción. Un auto que vale 2 millones, que vale 3 millones menos 200 mil, me quita la emoción que no tenga dos ruidos, boludo. O sea, vale 2 millones 800 mil el puto auto. Quita emoción que no haga ruido, boludo. Es como que, como si estuviese jugando a sin auriculares. O es como si tuvieras amor con relaciones con alguien, güey. Claro. Con Ana Sol. Bueno. O que sabes lo que es. Yo tengo experiencia con él. ¡Uy! Te salaste pedo ahí, boludo. El raspón no te lo cobran. Sí. Estoy observando, güey. Cada que te manda, cada que te culeo. Por cada dólar que gastas, es un cinturonazo. ¡A negro, pasa! Ok, yo te caí disparando. ¡Dale, mueve el culo, pinche perra! ¡Qué ayudado que estás! ¡Guara, guara, guara! ¡Vas a chocar! ¡No! ¡Y arranco rápido! Estamos hablando del proto, boludo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué culiao! Pasó de 60 a 300 entrando al caso, boludo. Y esto es el problema, chico, este. Ayuda. Ay, boludo, me hiciste gastar 500, man. Tenés todo el problema. Porque la plata que gastamos los dos es culpa tuya. ¿Qué? ¿La primera no? Que no, boludo, se puso que te a mí me contó a mí la plata, boludo. Pensé que te referías a mi venta, boludo. Ahí cierra la puerta. No sé para qué me subo acá, boludo. Hola. Bueno, yo. Qué precioso el Wagner. Me quedo precioso el Wagner. A ver. Me voy a mi oficina, voy a seguir choreando. Me fui a la organización Brotherhood para buscar nuevos horizontes. Yo también voy a chorear. ¿Llego, Manu? No, ya voy a mi buzzer. ¿Te llevo? Bueno, ya. Vamos a destruir las cosas estas de dudas. Mira cómo escala el Wagner. ¡Uy, guarda! ¡Qué auto de dudas, boludo! Eso lo tuneé igual la primera vez. Después lo tuneé de vuelta y lo cambié de color. Y qué hermoso el color este. Vale. No, no quería destruirte, quería destruir el helicóptero, ¿no? Vale. Porque está destruido y cada vez que lo pida me van a seguir andando destruido, entonces lo destruyo de ahora y ya está. Bueno, aquí hay dudado quizás lo que son, ¿no? Y con el bug no puedes manejar aquí en boludo. Why hello, how you doing? How can I help? So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Estoy a vos. No me dejes ahí, llama acá. Compadre, no se marcó, boludo, todos los problemas tienes. Porque auto tengo de sobre. ¡No se marca! Bueno, llame mi búnker, boludo. Líquida, toma. Marca el búnker, ayuda. ¡No me deja marcarlo, boludo! Ahora. Ahí se marcó. Muévete. Perdón, se bajaba el tipo. Te decía, perdón, sorry, soy yo. Y te lavaba el auto, así. Te lustraba los zapatos, así. Todo. Ah, no, pero cuando tenés... Uy. Se ve bien, boludo, mirá. Cuando te dicen que tenés problemas, se está refiriendo a que tenés un Gonza encima, boludo. Un Gonza encima.
Y tenés un Gonza ahí te que... voy, motoneta. Mira todo el problema que... ¿Qué es tipo moto? No me pueden decir nada. Si te podemos decir, motoneta. ¿Qué te dije? Ya, ya estuvo, motoneta. Sí, mami. Guarda, guarda. No, 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 si estoy todo el problema, boludo. ¿Cómo manejas ahí con el Wagner? Lo escucho doble, hermano, no sé qué. Y bueno, para el niño. No, 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 nada que ver. ¡No! Este auto de mierda, ¿cuál es lo que vende? Dale. Oh. Me compré el Jester feo ese que tengo conmigo. Por Dios, ¿qué auto de ayudado, boludo? Y muy feo. A mí no me gusta. A mí no me gusta la parte trasera, boludo. La delante es muy fea, ¿eh? No, a mí adelante se me gusta. Mirá, se choca contra el árbol encima, ni todos los problemas juntos. La pileta, guarda la pileta, guarda la pileta. Ay, 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 ay. No. Ay, qué pito, chico. Uy. No. Che, ¿sí, ¿sabes que existen carreteras en el mapa? No. ¿Y para qué te la montaña entonces? Para andar en a pata, boludo. Para cortar camino. Guarda con el agua, guarda con el agua, guarda con el agua. Porque así fue como fue parar la mierda mi coso. Muchas gracias, caballero. Son $200,000. Vamos a estar. Que me estás cobrando el tuneo, boludo. Me salió más el tuneo que 200,000, eh. Bueno, medio tuneo. ¡No, me caí! Ah, pensé que había agua acá, boludo. Nah, te mamaste. Te comiste la mai, boludo. Te comiste la mai, boludo. A todo esto no sé si yo te recuperé el inventario, boludo, creo que sigue estando en Morse Mutual. Morse Mutual, how can I be of service? Ah, no, sí, lo saqué. Joder. Tengo todas mis bicis rotas. Sorry, I couldn't help. Bicis. La historia, es que. Son en la época en la que me sobraba la plata en Play 3 me compré toda la bici que había. No te la había comprado, Nico. No, yo se la compré a Nico. Porque como, no sabe nada de este, boludo, un ayudado, el Bruno Motomanero. Claro, con Nico no lo tenía, jugaba en mi cuenta y me empezaba a malgastar plata lo loco. Entonces cuando se lo compró, yo le gasté como 200,000 en bicis. Me vengué, pero lo fuerte, boludo. 200,000 en bici, boludo, se compró. Le compré, a ver, si vale 10,000 creo que vale la más cara, a ver, compró 20 bici, boludo. No, no, no fui a la wea, boludo. Yo le tengo que ir un ratito, boludo. Pues quizás. ¿Cuándo volé? ¿A las 3 de la mañana? Mañana. A las 3 de la mañana. Y a las 2 y media. Oh, qué paja, ni pedo. Tengo sueño de todo, boludo. Iba a decir, te voy a esperar, pero qué pa. Sí, Juan, no, mañana, Juan. Mañana a las 7 de la mañana te despertás y Juan. Qué ridículo lo que dijo. ¿Viste, boludo? No entiendo por qué a veces que hay gente. No entiendo por qué hay gente como los mejores, boludo. No entiendo por qué hay gente con tanto problema. Bueno, ¿a qué hora te vas a despertar? Poner la alarma a las 10 y Juan. Me voy a poner la alarma a las 11. Bueno, a las 11. A las 11. Y vamos a jugar a las 3 porque te vas a dormir. Claro, no, no, sí, no, te juro. Ahí está. La alarma sonará en 13 horas 10 minutos. Pero qué agradable sujeto. Wow, boludo. Y encima hay que restar las horas que vas a estar jugando. Vos dormís 13 horas y 10 minutos generalmente. Bueno. Tengo que ayudar a veces. Iniciar exportación de vehículos. Chorear autos. Digo, obtener vehículos. Decía chorear autos, así. Estaba de brazo el GTA, boludo. ¡Ey! Otro alta gama. Qué raro. Creo que vos sos la única persona que se sigue sorprendiendo cuando tocan alta gama, boludo. Yo me sorprendo cuando me tocan algo que no sea alta gama, boludo. No, man, dije un alta gama, qué raro. Ya fue sarcasmo, hermano. No, pero tú te sorprendiste. Muy sorprendí, alto sí. A ver. ¡Ay! Cómo me gusta la gente ayudada, boludo. Por eso te amo. Por eso me gusta. Por eso te amas. Oh, le gustaba Julio. Vamos a tener ayuda, este tiene problemas. Ea. Por eso me gusta el Lara. Oh. No.
Bueno, eso ayuda a los enemigos. Es una ayuda ahora. Boludo, me acuerdo cuando tenía el Maze Bank como oficina, boludo. Qué buenos tiempos. Qué pobre que era en esa época, boludo. Ey. Me acuerdo que todos los autos para comprarlo, ¿no? Pero eso fue hace 3 años más o menos, boludo. ¿Y qué era, chupa? Fue una buena decisión para mí. Gracias a que hice eso, pude ganar más millones todavía. ¿Cuál es la diferencia entre un coche y otro, boludo? Nada. Entonces. No, la ubicación. Claro, y por eso la gente más plata. No, me refiero a que gracias a que vendí eso, pude empezar a ganar millones y millones por exportación e importación de vehículos. Si no, me hubiera comprado la oficina yo. Me lo compré porque. ¡Ay, qué paja, boludo! Estas misiones me vendieron una paja en el búnker. Claro, el pobre ese de Gonza no tiene búnker, ¿no? ¿A qué tiene que ver? ¡Ey! ¿Te voy a comprar? ¿No tiene búnker? Espérate, motoneta. ¿Qué dices? ¿Dijiste motoneta, boludo? Eso lo hiciste. ¿Qué dices, motoneta? La motoneta te lo dije bien. Te dije motoneta. Me tengo que ir ya, boludo. Qué raro. Al fin, ¿no? Cuando uno dice eso es porque el papá se baja los pantalones y saca el cinto. Saca el cinto, si no se escucha la mamá, boludo, así que también la mamá todo, man. Bueno, la mamá saca el de verga. No, la puta madre está aquí, está bajo el techo, boludo, como mía sacó eso de ahí. ¿Por qué te fuiste de la sesión? Es que Bruno. Sí, bueno. Porque los ayudados son los. Es ofensivo decirle ayudado para los ayudados. No, es por acá, la concha, no es por acá. Ofender a los ayudados, boludo, dice ayudado. Y para que no me mate. Ofender a los ayudados con ese ayudado, Bruno. Ofender a los ayudados con ese ayudado, Bruno. Ah, sí, con eso. ¿Qué ayuda? ¡Calla! ¡Puta madre, no te caigas! Mira, me caí. Bueno, ¿qué he parado? ¡Qué puto! ¡Muerte! Vamos a robarte un cargo, Bob, y venir a dormir. ¡Allá! Sí. ¡Allá, me están culiando! Ahí está. Bueno, voy a tener que ir con un tanque 7 kilómetros. Porque qué paja robar el cargo, Bob. No llego más, boludo. Voy a hacer tantos kilómetros, voy a conseguir 50. Ya está. Ya me decía. O sea, podría robar un cargo Bob y llevármelo, pero qué paja. Man, ¿cómo hicieron para verme, boludo? Con ojo. Qué ayudado que son, Ah, sí, me va. Listo, es hora de conseguir 5 estrellas. Salía puto policía. Lo llamé al este. Y si le eché el este salón, me llega. A los ayudados, ¿no? Tenemos que hacer ayudado con mi insulta nacional, boludo. Es como un down, pero limpio. Sin ofender a nadie. Eso te lo he ayudado. A los ayudados los ofendemos. A Nico los ofendemos, boludo. Culiado, no pudieron haber hecho el tanque un poco más rápido, la puta que te parió. Boludo, acabo de bajar, ya hice 3.000 de daño. Ah, son qué. A vos te pagan por ser ayudado. ¿Te imaginas que te pagasen porque te ayudé? Yo pierdo plata por ser ayudado. No, miren gente. No me disparé el auto. ¡Por el auto! ¡Qué necesidad! ¡Qué madre! Dale, boludo, pisa un auto y explota, man. No sabe que el tanque tiene ruedas de explosivas. ¡Puta madre, se me quema el tanque! ¡Fuck, qué sad! ¡What the fuck, boludo! Apenas choco un auto, explota. Man, estoy viendo cohetes. ¡Se me rompió el tanque! ¡Se me rompió el tanque! ¡Qué carajo! Tiene tanque, tiene menos tanque que Bruno, boludo. Ey, mano, boludo, estoy disparando cohete así. Disparando un arma de fuego y la policía. Al frente de la policía no me hace nada. No, boludo, qué carajo. ¿Cómo que no le pegué? ¡Qué ayudado! ¡Qué el personaje este! No, boludo, la puta madre, man. ¿Cómo carajo se destruyó tan fácil el puto tanque? Es menos tanque que Nico Jungla, boludo. Ese es un tanque de AliExpress, boludo. Shit, the Wish. Hoy estamos. En biología. Y Ana Sol dice: estamos puteando a Rod. O sea, nos pusimos putear a mucha gente, ¿no? Como siempre hago con Ana Sol. Con Ana Sol es con quien saco el barro de todo el mundo. ¿Me puteaste a mí? No, a ustedes no los puteo. Gracias. Nada, todo el mundo que no sean ustedes, ¿no?
Porque con, a, de usted no tengo nada que decir, así que no tengo nada que decir que no, voy a, no hayan escuchado yo. Entonces, decía. Punta aquí, ayudado. Decía. Entonces Ana Solis cuenta que Rob le contó que. ¡Ah! Que le habían comprado un Rottweiler, dos Rottweilers y que se los traían desde ay, Buenos Aires. Y yo decía, boludo, no entra un Rottweiler en su casa, imagínate dos. Y nos empezamos a reír, ¿sí? Y en un momento, y yo le digo, boludo, ¿y cómo mierda se la? ¿Y por qué se la compraron en Buenos Aires? Le decía yo, ¿por qué carajo? ¿Y cómo se lo van a traer, boludo? Y le digo, debe venir caminando el puto perro, boludo, así desde Buenos Aires hasta acá. Y Ana Sol dice, con la corrida lo lleva. Y después me dice, con pedido ya, y yo le digo, ¿qué boludo es comida china el perro? Sí, mamón. Pedido ya, boludo. Claro, la mina dijo sin querer pedido ya, y yo dije, es comida, boludo, qué carajo. Lo compro para comer. Comida china, sushi de Rottweiler, boludo. O Rottweiler de sushi. Ah. Es un Rottweiler hecho de pescado, boludo, así que cualquiera. Qué manera de putear esa mina, boludo. Entre Ana Sol y yo no paramos de barrer, pero tuviste el error. Ah, pero, no compró el Rottweiler. Sí, estamos hablando de Ron, no de Ana Sol. Ah, yo pensé que Ana Sol había comprado. No, sí, de casa de Ana Sol de sobre, pasa para todos los huevos, boludo. De sobre, para una manada entera. Una jauría. Sí, de verdad. Viste, cuando que le iba a contar algo que dijo Ana Sol, pero justo llegó a Amparo, entonces me quedé callado. Que era. Estaba. ¿Viste que Rod dice que no puede dormir desde que le entraron a robar? Ah, sí. Bueno, una vez tenía que hacer una oral para biología y estaba con Ana Sol, ¿no? Y Ana Sol le pide que estudie. Y Rod le tiró que no podía porque hizo que fue poronga, entonces según él no iba a estudiar. Entonces Ana Sol a la noche le mandó un mensaje y dijo: dale, ponete a estudiar, por favor. Le dice que no podía, qué sé yo. Y Ana Sol le pone: si no dormís por las noches, aprovecha el tiempo y estudia. Ah, Rocío lo bloqueó. A la verga. A la verga. No, un día no lo bloqueó, pero se desconectó y no lo responde. Y el otro día se supone que esa noche sí durmió. Fue como que, a la verga, boludo. Según ella, lleva una semana sin dormir. Si llevas una puta semana sin dormir, no podés acordarte ni cuál es la derecha y la izquierda y empezás a caminar con las manos, boludo. Empecé a caminar como perro, boludo. No, yo lo hubiera hecho. Mira, si no estudiaste dentro, yo voy a robar así. Pero encima te intento robar en bolas. Como para que el trauma se aumente. ¿Ves? Estaba en la casa cuando intentó robar. ¿Qué sé yo? Me ha contado tantas pelotudeces y ya no sé si creerle que estaba dentro de casa, si me entraron a robar en serio, no sé qué carajo de creer, boludo. Pero no puedes estar una semana sin dormir, boludo. Es biológicamente imposible. O sea, inhumano. A los tres días ya no tenés cerebro para hablar, boludo. Y tenés una ojera del tamaño de la cara de Mike. Claro, boludo. Y Rota está más despierta que yo, man. Y mira que yo duermo mis 8 horitas del día. A veces a veces duermo un poquito menos, pero no una semana entera. Ah. Bueno, vendo el Reaper y me voy a padre. Yo insisto, para mí el dormir es un mal gasto de tiempo. Si no tuviésemos que hacerlo, yo no lo haría. Y mira que lo dice el que le agarra sueño rápidamente, pero no sé, es como que. Por ejemplo, siempre los memes que aparecen comida o dormir comida mil veces, porque si no tuviese que dormir nunca más en mi vida, me encantaría. O no, que la cantidad de horas que estás durmiendo lo puedes usar para cualquier otra apertura. A ver, lo usaría para jugar al Play. Claro, lo usaría para jugar al Play. Estarías más gastando el tiempo de todas formas, pero estarías más gastando el tiempo en conseguir plata para el Play. Estarías el tiempo para hacerte un main y poder ir a jugar a las ligas mayores de LOL y quedarte violando a todos. Podría ser un ayudado y caminar por toda la puta ciudad así. O sea, yo pienso que hoy en día el colegio es inútil. Porque, a ver, hay más información en internet que en mi colegio. O sea, bueno. Yo, por ejemplo, yo sé más historia por internet que por coso, sí. Boludo. Y en matemática, yo todavía le decía a Amparo, llegamos a un punto de la matemática en el que ya no tiene lógica ni lo que estamos haciendo. Man, ¿por qué carajo
hay un paréntesis, una raíz, una verga que así que se juntan y nacen para... Que no entiende nada, boludo. Yo me pongo a pensar qué tipo de lógica puede tener la lógica que tiene esta matemática. No tiene lógica, boludo. Apareció un negro y dijo que esto es así porque es así y ya está. Vamos, todo el mundo tiene que hacerle caso. Y es lógica matemática, no se puede equivocar. Para romper el bote a la gente y que estudie. Para que sea difícil, ¿no? Y encima, fue gracioso porque lo dije después, porque Manuel le preguntó a la profe y dijo, ¿qué clase de lógica tiene todo lo que estamos viendo? Y la profe no supo responderlo. Entonces me quedo que tengo un punto de la matemática en el que ya no saben ni el profe que estamos viendo, boludo. Ella solo sigue órdenes de Dios, órdenes de Dios. Que sos vos. Man, qué fachero que es, Rico. La puta madre, qué fachero que es, Rico. Si tuvieras más tuneo. ¿Qué gente ayudar? ¿No se dan cuenta que un caballo, que un tipo con una máscara de caballo los está culiando? Son 75 negros con escopeta y metida, tienen mejor arma que... ¡Oh, qué paja esta mierda! 8 kilómetros con este puto autito del orto. ¡Mierda, encima acabo de perder puerta! No se me ha ayudado que ella, ¡no, boludo. Choqué la puta madre! No quería chocar. ¿Cuánto le hiciste? ¿10.000? No, ni 700, no, pero igual. Madre, me van a culiar los enemigos que me vengan a culiar. Y encima no puedo disparar desde arriba de esta mierda. Es re ayudado este camión. Hecho para ayudar. Y se maneja para los cotes, boludo. Tiene todo el problema el camión este. ¿Para qué mierda? ¿Qué mierda se compró esta bosta? No puedo disparar. Ah, la mierda, le le revolé el capó. Boludo, un choque mínimo 4.000 de daño. ¿Qué? 4.000 le hice. ¡Man! No puedo ni ese fuck you, boludo. Le hice 4.000 de daño. Ay, la puta madre, voy a bajar y voy a ver cuántas rondas aguanto, boludo. Porque tienen que venir en rondas de enemigos. Fija, boludo. ¡Qué mierda! A ver, venga, 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 venga. Yo los espero, 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 yo los espero. 4.600 años le hice mal una chocada de mierda. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los ayudado, man. Venga, 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 venga. Le tengo hambre, le tengo hambre, le tengo hambre. Encima me disparan, les damos los cortes, boludo. Yo no los veo todavía, se me están disparando. Supíguemela. No, no, no. No recargué, no, no recargué, boludo. Personaje de mierda, no, no tenés que recargar. Está prohibido recargar en tu juego. Ya, sí, sí. Mano, me voy. Qué paja. Me dejó. Joder.
No lo ibas a hacer, no lo ibas a hacer. Estoy estudiando. No. ¿Ore? Manu. Hola. Cállate, no pienses, no se sabe. ¿Vale? Hola. Ahí Manu cabeza de muere. ¿Qué ayuda? Dale. This one. Ah, ya apareció Bruno Sori. Baja, loco. Quédate conmigo, pero tú. ¿Va a venir? ¿Sí? Ah, bueno. Creí que ibas a... ¿Qué estás haciendo?
Estaba por robar un suministro de búnker. ¿Te compro? Este acá es el búnker que me compré. Ah, no me dejes subirme, de verdad. Ah, oye, perdón, no te puedo invitar acá, ¿no? Ah, no puedo, bueno, sí. Te trato de alcance con esto. Ah, no se pasa. Dudo que sea muy difícil. Y yo debería hacerlo del búnker, pero es que me paja empezar en el diseño del búnker. A mí no me molesta. Como el bus haré rapidito y voy, cada piña un par de negros y los hijos llevo, no sé, lo hago fácil. A menos que sean los vehículos. Con los vehículos me da una paja, güey. Es más, me voy a comprar el carro, güey. Tengo la plata, así que ya me lo compro. Es que no quiero nada, boludo. Estoy bien con lo que tengo. Quizás un auto más fachero y más rápido, qué sé yo, pero estoy bien con lo que tengo. Yo me quiero comprar el deluxe, pero es que no sé. Yo primero me voy a comprar y después voy a decir, oh, qué paja tengo que comprar la Avenger y yo tengo que agarrar de vuelta con la Avenger. Yo como tengo el deluxe, ya tengo el este, si después me compro el cargo Gold, qué sé yo, o sea, voy a estar bien cargadito como para misiones, principalmente voy a estar bien cargadito. Se puede seguir ganando plata fácilmente. Y tenés que... Torre pregunta, sé que juega. Ah, qué paja, no tengo la mejor forma. Si querés ir, anda. Bueno, es simple, no sé. Que aprovecha hacer lo del bunker que está. Anda, no tengo drama. No, si no, es que no sé, estoy como embolado con informe de gol últimamente. O sea, no he embolado de que no, de que te va así, pero es que no me dejes. Que... Va, que me gane, por favor. No sé, me da un bronca lo de los fusiles, me... Prefiero 3000 veces más que estén rotas las escopetas, boludo. Es que las escopetas tenían un poco de dificultad, boludo, los fusiles son nada. Por eso, claro, las escopetas agarraban un tío, bueno, está bien, pega una banda, pero agarrabas un tío y sonabas. Sí, te entiendo. En cambio vos, fusiles y como te empiezan a agarrar balas, pero lo mismo te matan. Muéranse, ayudados. Yo a todo pero que de vuelta el bug ese que me lo nombre, vos, yo no juego. Yo quería revolucionar y no podía. No sabía dónde estaba el tiempo. Ay, me están culiando. Me forro. Ah, ya no lo conocí. Digo, ¿por qué me bombardea tanto y era porque te digo los helicópteros? Mira, me van a matar. Tengo vida, boludo. Te has puesto un chaleco. Con tu comida. Con un chaleco, con seguro. A ver, pero duda. Bueno, para la bola, ¿sabes? Vení, yo también tengo un bus para acá. Mira, me mató. Que llevaba el bus a este. Ahí está. A mí me hicieron hacer una historia sobre un taco. ¿Qué? Un taco. La historia de un hombre que encuentra un taco. Sí, vos tenés que... O sea, un mensaje con un taco. ¿Por qué? Me dio un escopetazo que me dolió, boludo. La comida. Dice, en un papel que dice frita. En una isla. Así que me invento una historia. Ah, acá. Tal vez. Hay que terminarlo. Qué pibe ayudado. Cómo estoy de pesado con el ayudado hoy. Ah. La verdad es que me perdí dentro del búnker. Uy, qué problema. O sea, no era mi búnker porque mi búnker es chiquitito, pero hay un tipo que ahí compró todas las extensiones y todo. Vos tenés el búnker pobre. Y como toda la extensión, entonces no encontré por dónde ir. A ver si puedo hacer. ¡Rompete! Ok,
Eso fue error mío, sí. Eso lo admito, fue error mío. Sí, a ti te lo gusta. ¿Qué es esto? Me voy a jugar al Overwatch, pero es que a mí en un viaje entra como lo tengo fichado. Sí. Tengo 20 minutos.